está, mis hermanos, de Loreo, mis amores? Estamos en la parroquia San Antonio de Padua, aquí en la colonia. Es colonia del maestro, ¿verdad? O la colonia Berta el Avellano. Es que hay unas confusiones aquí con la raza. Pero hoy es la fiesta patronal de la parroquia San Antonio de Padua. Y toda la comunidad de aquí, de la eclesiástica, aquí de toda la raza, grupos de jóvenes, de los coros, están de manteles largos porque hoy es la fiesta patronal. Va a haber bailongo, oiga, va a estar el grupo Malicia por ahí de las 8 de la noche, aquí en los terrenos de Expomex, aquí en los terrenos de la parroquia. ¿Y el agua? Aquí está, hola. A ver, saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendecido domingo para todos. Aquí estamos recordando viejos tiempos con todos los amigos que están aquí. ¿Por qué pasa? Aquí nos conocimos, ¿no? Aquí nos conocimos mi esposa y yo, aquí en el grupo de jóvenes. En aquel entonces había dos grupos de jóvenes. Estaba Buscando a Jesús y nosotros estábamos en un grupo de jóvenes que se llamaba Discípulo Amado, que era de los preadolescentes. Y fíjese que hay venta de antojitos mexicanos bien chacalones. Hay aguas frescas. Acá está la ala sombreada, Mañana el grupo folclórico Cuatlique va a estar mañana aquí. Nuestros amigos del grupo folclórico. Aquí está la hermosísima parroquia de San Antonio de Padua. Aquí antes estaba el párroco muy conocido, el padre Panchito. No sé si usted lo recuerde. El que en gloria esté, el padre Panchito. Francisco Mireles Tapia, quien fue el que... pues creó esta parroquia San Antonio de Padua. Y pues que hoy está de manteles largos. Hoy está de manteles largos la parroquia San Antonio de Padua. Y saludos, grupo folclórico, un fuerte abrazo, mis hermanos. Oigan, si usted no conoce el grupo folclórico Cuatlique, debería meterse ahí, buscarlos por Face. Qué bárbaros, Están dejando el nombre de Nuevo Laredo bien en alto porque son chavos, son jóvenes, Y tienen un talento para bailar bien, bien chacalón. Y es importante que nos apoyemos entre nosotros mismos para que, pues, crezcamos como sociedad. Y mire, ya está la raza aquí. Aquí hay venta de tacos de carne asada. Hay venta de... a ver, por acá están vendiendo. Va a haber lotería también. A ver, mira, acá están asando la... le da una soda a la señora. Acá está asando la carne, mi compadre. Taquitos de carne asada. Taquitos de carne asada, aquí los esperamos. Aquí, taquitos de carne. ¿Cuánto cuestan los tacos, 15 compadre? 15 pesos. 15 baros los tacos, mira nada más. 3 por 50. Y más que nada, usted come, se echa un taquito y apoya a la comunidad de la parroquia de San Antonio de Padua, que hoy está de manteles largos. Así, y en la tarde va a haber lotería. Aparte va a estar un baile bien chacalón con Jorge y el grupo Malicia. Que se vengan. Ya estamos aquí listos. Aquí está la comunidad de San Antonio de Padua. Dinámicas y encuentros matrimoniales. Aquí estamos presentes. Aquí están los de dinámicas y encuentros matrimoniales. ¿Ustedes dan pláticas o qué es lo que hacen dinámicas? A ver, ¿qué hace dinámicas matrimoniales? Dinámicas matrimoniales es como consejería para los matrimonios. Consejería para los matrimonios. ¿Para puros que estén casados o aunque no estén casados? Se dan temas, ¿no? Casados y que no estén casados. Ya rejuntados y... a lo mejor, si están juntos, a lo mejor... los orientamos a que se casen. Dinámica, que hagan un encuentro de dinámicas, pueden casarse. Ahorita. ¿Por qué? Porque van a vivir experiencias... que jamás las han vivido. Me imagino que sí. Sí. Ahí están los de encuentros y dinámicas matrimoniales. Aquí están apoyando a la iglesia de Antonio de Padua. Va a haber lotería. La lotería va a empezar. ¿A qué hora empieza la lotería? Creo a las 3:30. A las 3:30 empieza la lotería. Mire, vamos a ver los regalos que están por acá. Aquí está mi esposa, está tomando agua. Nomás compró para ella, no me compró a mí. Pero bueno, aquí ya está todo listo para la lotería, mire. Así que traiga a la jefita del hogar, a la abuelita del hogar, a que se vengan a divertir. Miren, aquí están los regalos. Aquí están los regalos de la lotería de la iglesia de la parroquia San Antonio de Padua. Está la televisión de 32 pulgadas por allá, mire. ¿Qué dirección es, negrita? Calle 2 de Abril. Entre Habana. ¿Y qué más? Allá anda por la asistente.
A las 3:30 es la lotería aquí. Y está techado, mire. No va a haber sol ni nada. Va a estar bien, bien, bien chacalón para que usted haga la convivencia y se venga para acá. Aquí estamos en la iglesia de Antonio de Padua. Véngase a la lotería. Miren los premios. Están bien chacalones. Y está techado, mire. Miren nomás los premios. Entre Habana y Jesús Guajardo, en la calle 2 de Abril, la parroquia San Antonio de Padua, apoyando a la comunidad de nuestra iglesia, fundada acá por el padre Panchito. A lo mejor usted lo recuerda, el padre Francisco Mireles Tapia fue el fundador de esta parroquia, esta hermosa parroquia que ya lleva pues, sus buenos años aquí en nuestra ciudad, y hoy está festejando a su santo patrono, San Antonio de Padua, aquí en la calle 2 de Abril, entre Jesús Guajardo y Habana. Hoy está el padre Jerry, por aquí ya, ¿verdad? Este que está a cargo ahorita, está en homilía ahí en la Santa Misa. ¿Cuánto cuesta el boleto de lotería, Quique? 100 pesos por tres tablas, me están preguntando aquí. Están preguntando aquí, 100 pesitos y tiene derecho a tres tablas, pero miren nada más los premios, ¿eh? Miren nomás. Mi vieja hace los tres en la casa y son de a pesito por carta, no gana nada. Mira, aquí sí gana. Hoy no se vaya a la casa de su suegra a jugar lotería, véngase aquí a la parroquia San Antonio de Padua, porque miren nomás los premios, y aparte de divertirse, apoya a la comunidad parroquial de aquí de la iglesia San Antonio de Padua. Aparte está techado. Está techado. Cuando éramos jóvenes, también nosotros hacíamos eso, ¿eh? Cuando éramos jóvenes, ya, o sea, ya no somos jóvenes, ¿eh? Bueno, cuando teníamos, pues, 15, 16 años. Teníamos 13 años cuando nos conocimos aquí. Pero no, cuando empezamos a hacer las actividades de la... De ¿cuando la teníamos 13 años? Bueno, empezamos nosotros también a vender los boletitos. Ajá. Y hacer, apoyar aquí, tanto a vender los platillos como a atender a la gente que venía a consumir aquí en la parroquia. A mi esposa no le dejaban venir, no sé por qué decía que venía. No le dejaban venir. No sé para qué anda aquí hablando, dice que no. Yo el que yo no, no me quería en mi casa y me venía para acá. Sí. Llegabas bien tarde. Sí, la verdad sí, llegaba bien tarde, pero venía. Pero mire, ya sabe, a un punto de las 8, por acá. ¿Qué está vendiendo por acá? Ahí está. Opa, nachos, elotes y frito pie, mire. Hay tacos de carne asada. Ahí está. Hay frito pie, acá hay... ¿Hay gorditas? ¿O venden gorditas? Acá están las gorditas. Ay, mire, vamos a ver, mire, las gorditas. Ahí están haciéndolas, mire. Es la colonia Berta del Avellano o del Maestro. Mire nomás. ¿La colonia del Maestro? Ahí está, mire. Ahí están las gorditas. De acá está otra gordita. ¿Ves? Hay reunión aquí. ¿De qué son las gorditas, doña Maribel? Tenemos picadillo, deshebrada, chicharrón. Picadillo, chicharrón. Estas son rajas con queso. Rajas con queso. Ay, cabrón. Y con crema. Y nomás. Y el lotito. Ándese. También tenemos quesadillas grandes. ¿Hoy negro? ¿Tienes hambre? Sí, 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 tengo. Sí, pesca. Mira, acá están ya hechas, miren. Miren. Enchiladitas. Las enchiladas. Y ya están benditas porque pues, se apoya la parroquia y están hechas por las personas que aquí están encargadas de los grupos parroquiales. Así que es doble bendición. Mira, ya andan los matlachines. Están pegando sol, mi vieja se fue por allá. Se acaba de terminar la Santa Misa. Que se venga la raza. Mira, vas, aquí está Don Willy, Doña Sarita. Y hasta los matachines, mire, se van a echar un bailongo por aquí. Porque son los festejos de la parroquia San Antonio de Padua. Dame agua, negra. Se la va a tomar ahí. Ay, qué delicia. Ahí están ya los matachines. Así que véngase. Hoy en la tarde hay bailongo. ¿Cuánto cuesta el bailongo? No van a cobrar. Va a ser gratis el bailongo con el grupo
Malicia. Ahí está Jorge, un grupo forjado en esta parroquia, en los grupos, en los coros. Se forjó parte del coro el señor Jorge, Jorge Malicia. Lo conocemos desde hace muchísimos años. Y formaron, tener el coro aquí, formaron el grupo Malicia. Y hoy ya Malicia es otra cosa, es punto y aparte, es el orgullo aquí de la parroquia San Antonio de Padua. Un saludo a Martín Huerta, me dicen por aquí. Ah, sí, el saludo. No está por aquí, anda por allá. Pero todos es la parte de la comunidad, va saliendo la raza de la Santa Misa y va a deleitarse aquí los platillos, ya sabe, gorditas, enchiladas, tacos de carne asada, nachos, frito pay, aguas frescas. Y va a haber lotería. Traiga a la mamá. Oye, traiga a su mamá, traiga a su abuelita, a su suegra, a su comadre. Traiga a toda la familia que se divierta aquí en la lotería. Porque se apoya. Ahí viene Matachini, ya empezará. Ya se oye por ahí el tamboreo. Mire, por ahí viene, ahí viene Adriana, mire. Mire, mire nada más. Toda la raza, la cubierta, la parada, la torre de Padua. Se afenó la muchacha, hombre. Hoy hay fiesta en la parroquia San Antonio de Padua. Hay pachanga porque es el día del santo patrono. Y va a haber lotería, aparte de antojitos mexicanos y bailongo en la tarde, por ahí de las 12 de la noche con el grupo Malicia. Thank you.
Así que usted recuerde la parroquia San Antonio de Padua, aquí en la 2 de abril, la colonia Buenavista o colonia del Maestro. Mire, a lo mejor usted... hasta las hojitas dominicales, pues, al menos a mí me traen muchos recuerdos, porque cuando mi mami estaba y venía a esta parroquia, ella gustaba mucho de la misa de 6 llevarse la hojita dominical y terminar de leerla allá en la casa. Está muy bonita la iglesia. Ahí está el área del coro, mire usted. Allá está. Y bueno, hoy está de fiesta. Está de fiesta en la parroquia San Antonio de Padua. Hay lotería. Hay baile. Qué hermoso está. Sí. Así es, Esmeralda Saucedo. Había misa de jóvenes a las 12 del mediodía con el padre Panchito. Era una misa muy especial porque la hacía pensando en los jóvenes, pensando en su forma de pensar, en su forma de actuar. Era una manera de acercarse más a los jóvenes por parte del padre Francisco Pérez Tapia, que fue el que hizo esa misa. A lo mejor nos conocemos, Esmeralda, porque yo también venía con nosotros ahora. ¿A pasar? Voy a entrevistar al padre. Porque aquí ponían todo, bueno, sus páginas siguen poniendo las notificaciones, miren. Sí, pero yo también venía hace 20 años por aquí a la misa de jóvenes. Esa misa de las 12 de mediodía. Saludos hasta Houston, Texas. Ahí échenle la mano compartiendo el video para que muchos paisanos, para que mucha racita que conoció o que forjó su destino también en esta parroquia, pues la vuelva a ver, ¿no? Por medio de nuestras cámaras. Y le repito, hoy hay lotería y hay baile. Hay lotería y hay baile. Todo en honor a San Antonio de Padua. La lotería ya va a empezar, así que si usted quiere asistir, puede venir. Hay muy buenos premios. Son 3 tablas por 100 pesos. Y usted apoya a la comunidad y apoya... Pero chao, bien nomás. Se esconden porque no quieren salir en el video, pero ahí van, no. Y pues bueno, esta es la hermosísima, hermosísima parroquia de San Antonio de Padua. Hay un bautizo por allá, mira, hay bautizos. Qué bueno, qué bonito. Así que usted, si gusta apoyar a la comunidad, a la iglesia de San Antonio de Padua, puede hacerlo directamente asistiendo a la fiesta patronal. Y comiendo aquí, y viniendo a bailar, y a disfrutar de la lotería. Viene, come, se divierte, y aparte apoya. Así que los dejo en esta bellísima postal de esta bellísima iglesia. Reconocen antes recordándoles que hay lotería, hay taquitos de carne asada, hay enchiladas, hay gorditas, hay nachos, feto pie, antojitos, raspas, aguas frescas, hay de todo. Y hay bailongo también en la tarde noche con el Jorge y el grupo Malicia y su Échale Cachorro. Orgullo también de nuestra parroquia, forjados aquí en la parroquia de San Antonio de Padua y en el grupo de jóvenes, tanto buscando a Jesús como discípulo amado desde hace ya por ahí de más de 20 años.
Así que les hacemos la invitación para que se dejen venir. Ahí está, hay una repechada, no va a estar en el sol. Todas las actividades, tanto el baile como la lotería, como la venta de platillos, todo está en la área techada acá, enfrente. Así que usted prácticamente, pues por más fuerte que esté el sol, va a estar bien agradable. Cambio. Cambio y fuera.